Gente, en este vídeo vamos a ver cómo está evolucionando Leo Messi tras la entrada de un Adrián Martínez que ha pedido perdón a todos, menos precisamente a Leo Messi. Vamos a hablar de una sorprendente e inesperada comparativa entre Messi y Lainez y veremos también por otro lado lo que ha dicho Felipe Melo sobre cómo parar a Messi. Te va a sorprender lo que ha dicho el brasileño. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo, por suerte, Leo Messi evoluciona bien tras la entrada en el último Venezuela-Argentina. Buenas noticias para la selección argentina y para el Paris Saint-Germain. Leo Messi parece que ya se encuentra en perfectas condiciones tras la desafortunada acción que tuvo que vivir en Caracas. El de Rosario se llevó una entrada criminal por parte de Adrián Martínez que supuso la tarjeta roja del futbolista de La Guaira. En un primer momento saltaron todas las alarmas al ver la dureza de la acción, pero un día después parece que todo se pudo quedar en un susto. De hecho, durante la tarde del viernes participó en el entrenamiento que llevó a cabo el albiceleste en Sao Paulo. Además, durante el día se le vio caminar con total normalidad. Esta es una gran noticia para Lionel Scaloni, que se enfrentará a Brasil este domingo. La ausencia del ex del Barcelona habría supuesto una baja casi dramática para el partido más importante de esta ventana internacional. Por tanto, muy buenas noticias para Leo Messi tras ese entradón de un Adrián Martínez que se ha disculpado, pero ojo con esas disculpas, porque se ha disculpado delante de todo el mundo menos del propio Leo Messi. Venezuela consiguió durante casi toda la primera parte detener a la selección argentina. El partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 era a priori poco más que una transición para los de Scaloni. No obstante, la Vinotinto supo tirar de oficio y dio una gran imagen. Todo esto se vino abajo en el minuto 32, cuando el recién ingresado Adrián Martínez dio la tarjeta roja por una entrada totalmente desmesurada sobre Leo Messi. Tras ello, los locales ya se vinieron abajo y la victoria albiceleste resultó inevitable. Casi un día después de lo sucedido, el defensa se dirigió a través de Twitter a los aficionados de su país para pedir disculpas sobre la acción. Aquí podéis ver el tuit de Adrián Martínez en el que dice lo siguiente: "Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de ningún colega. Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición vinotinto que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo mi responsabilidad". Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión sobre estas disculpas de Adrián Martínez tras la brutal entrada a Leo Messi. Vamos ahora a hablar de una comparativa con Messi de por medio que ha sorprendido al mundo del fútbol. Fue en la temporada 16-17 cuando Diego Lainez comenzó su andadura futbolística al máximo nivel en el América de México de la mano de Ricardo La Volpe, técnico del cuadro mexicano en aquella temporada. Desde entonces, el futbolista de 21 años no ha hecho más que crecer hasta que en 2019 recaló en el fútbol español, en el cual fichó por el Betis, club en el que actualmente sigue bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. En una entrevista concedida a The Athletic, el exentrenador y exjugador que hizo debutar a la hora internacional con la tricolor lo mencionó orgulloso de ser uno de los que contribuyeron en el salto a la élite de Lainez, a quien además comparó con uno de los mejores futbolistas de la historia, por no decir el mejor, más concretamente con Messi. Nada más y nada menos, dijo lo siguiente: "Físicamente son el mismo jugador. Siempre comparé a Lainez con Messi por sus atributos físicos, su regate y su inteligencia como creador". Así lo aseguró el argentino.
Por su parte, el atacante se encuentra actualmente de baja tras sufrir una lesión de tobillo contra Japón en el encuentro por la medalla de bronce que finalmente consiguió el combinado azteca. Por tanto, gente, llamativas las declaraciones y en concreto esta comparativa. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el hecho de que Leo Messi y Lainez, según la Volpe, sean el mismo jugador? Vamos ahora a hablar de las brutales declaraciones de Felipe Melo sobre cómo parar a Messi en el terreno de juego. A pesar de tener 38 años, Felipe Melo continúa en la élite del fútbol. El brasileño sigue formando parte del Palmeiras, un club que está más que vivo en todas las competiciones. El futbolista, en pleno parón internacional, aprovechó para hablar ante los micrófonos de Superfútbol, programa de TIC Sports, sobre varios temas: Messi, el Brasil-Argentina, Boca. En relación al 10, el veterano futbolista, que tiene un carácter peculiar, explicó cómo lo anularía. Lo dijo así: al primero que hay que parar es a Messi, el que hace la diferencia. Para pararlo, le tengo que pegar un codazo en la cabeza. ¿Qué voy a hacer con Messi? Es de otro planeta, el mejor de la historia. Igual nunca pegarle para romperlo. Vi la patada que le dieron y si lo rompe, hubiera ido a las redes sociales del venezolano y le hubiese dicho: a Messi no, ¿eh? A esos jugadores no los puedes lesionar porque hacen el fútbol más bonito, añadió. En relación al Brasil-Argentina, esto dijo Melo: el fútbol es una cosa muy seria. Cuando salimos a la cancha está todo bien, pero dentro del campo es un Brasil-Argentina. Son solo patadas. Yo crecí viendo cuando Brasil ganaba 3-0 de local y perdía 3-0 de visitante. Era difícil porque se pegaban patadas. Al final salían a cenar, pero dentro del campo no hay amistad. Si juego contra mi hijo, le quiero pegar. Yo quiero ganar. Por último, el jugador habló sobre su futuro y un posible desembarco en Boca y dijo: tengo que dejar en claro que yo amo a Palmeiras, pero hay que ver lo que va a pasar después del 31 de diciembre. Si Palmeiras al final no me quiere y si el equipo que me quiere es Boca, yo podría evaluarlo. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó Felipe Melo sobre Leo Messi y sobre la actualidad del fútbol sudamericano. Vamos ahora a hablar de las palabras de resignación de Jerome Boateng sobre Leo Messi. Tras alargarse su fichaje más de la cuenta, Jerome Boateng fue finalmente confirmado como nuevo jugador del Olympique de Lyon el miércoles. En su presentación no faltaron las preguntas sobre Leo Messi y aquel regate cuando estaba en el Bayern que le ha perseguido toda su carrera. Dijo lo siguiente: he tenido buenas y malas experiencias con Messi. No sé si alguien tiene solo buenos recuerdos de jugar contra él. Boateng abogó por pasar página cuanto antes en relación al Bayern. Lo dijo así: ahora juego en el Olympique de Lyon. Todos los partidos empiezan 0-0. Lo que sé tras mi experiencia en el Bayern y en la selección es que trabajando en equipo todo es posible. El central quiso motivar a un equipo que fue intratable en Francia y hace mucho que no pelea por los títulos en el país galo. Vamos a hablar ahora de una anécdota que ocurrió en el final del partido entre Argentina y Venezuela. Leo Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino el mejor, y despierta pasiones entre los aficionados, especialmente los más jóvenes. Uno de ellos se personó en el campo una vez terminado el Venezuela-Argentina de clasificación al Mundial para abrazarle. Lo logró. La pulga aceptó su muestra de cariño y le acarició la nuca. Esta imagen enterneció a los aficionados, que no tardaron en hacer viral una captura de pantalla del momento en que sucedió, junto a un chorro de comentarios amables para con el futbolista del PSG. Su fiel hincha, de hecho, irrumpió en el terreno de juego con una elástica que llevaba serigrafiado su 30 en el conjunto parisino. Otros seguidores, jocosos y sin piedad, aprovecharon para arrojar memes referentes a la estatura de Soteldo. Cuando se dieron jugadas en la que él y el ex del Barcelona estaban juntos, el argentino daba la sensación de ser bastante alto en comparación con él, así que los usuarios más chistosos
indicaron con sorna que él era el verdadero niño que quería abrazarle. En todo caso, esto pertenece al terreno de lo anecdótico. Lo importante es que la selección argentina derrotó por 1-3 a Venezuela después de una actuación bastante sólida que supone más rodaje para Leo Messi de cara a su nueva aventura en el Parque de los Príncipes. Ya debutó y apunta a titular cuando acabe el parón internacional. Por tanto, chicos, estas son las noticias de hoy sobre Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!